Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dilo Nomás vamos a hacer una visita a Paruro, este jirón que es muy conocido aquí en Lima porque tiene una oferta muy alta de lo que es electrónicos y la parte tecnológica. La verdad es que yo hace mucho tiempo que no voy por ahí, así que darme una vuelta en esta oportunidad va a significar también ver cómo está, qué diferencias puede encontrar y de paso también preguntar precios. Así que nada, sin más ni más, empecemos con este video ya. Nos hemos bajado en la estación Colmena del Metropolitano, estamos cruzando por el jirón Inambari rumbo a Paruro. El jirón Paruro es el paraíso electrónico de Lima. Podría decirse que si no lo encuentras aquí, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Muchos estudiantes de electrónica encuentran todo lo que necesitan para sus proyectos aquí, y personas de a pie, como tú o como yo, podemos hallar repuestos, mano de obra y electrodomésticos nuevos y usados a muy buen precio. Todo está prácticamente ordenado y las galerías muestran diferentes ofertas. Es difícil no poder encontrar aquello que estás buscando. Si por ejemplo estás cansado de que te digan levántate y cambia de canal porque perdiste el control remoto, aquí lo puedes encontrar por 5 soles de cualquier modelo. Si tuvieses algún proyecto musical y necesitas una consola como esta de 4 canales, también la puedes encontrar aquí a muy buen precio. ¿Esta consola cuánto está dejando, amigo? Para todos esos doteros y locos Fortnite. A ver, aquí pueden encontrar PlayStation 4, PlayStation 3, el portátil, Nintendo 1, 2, todo, hasta Atari creo que pueden encontrar los más antiguos. PlayStation 4 flasheado 1200 soles, sin flashear 900, el PlayStation 3 desde 400 con 6, 8 meses de garantía según la tienda, díganme ustedes si está bien o no. Aprovechen, vayan y consigan su consola. Pidan que se las compren de una vez antes que entreguen libreta de notas y sus papás se enteren que han repetido de año. Definitivamente, Lima es un lugar muy pintoresco. Ya sea el centro de Lima o la periferia, siempre hay personajes según la zona en la que estés. Desde los payasos que se visten de mujer y se ponen globos adelante, globos atrás, peluca rubia y te extorsionan para venderte un chocolate que cuesta 50 céntimos a 2 soles, hasta los vendedores que se ubican estratégicamente según la zona y el producto que vendan. Y si estamos en Paruro, no puede faltar alguien que ofrezca algo tecnológico. Fue así que encontramos a un Kevin que vendía programas. Tienen que verlo, tienen que verlo. Miren. Tomar esa voz y llevarla para que estas cosas se entiendan. Dos palabras para acá. Cambia el canal, el sonido de la televisión. Muchas veces hay una priorización. Un gigabyte más o menos en YouTube, ¿cuántos videos es? En YouTube no, pero en YouTube descarga. Cuando tú ves YouTube, está descargando, no lo visualiza. Está solamente captando una señal. Es como YouTube, es como Facebook. Abierto, ya. Un gigabyte tiene como 45 horas, ponle. Llegas a casa. Activa tu wifi, porque me imagino que era 2 horas al día nomás. Ya, hora y media. Hora y media al día, llegas a tu casa, activas tu wifi. También tienes, si deseas, canales para privados también tienes. Los canales privados también te vienen. Son todos los canales te vienen, amigo. Tienes cuántos canales para ver privados también. No tienes un alacro, no necesitas tener un alacro. Solamente las palabras pasas por Bluetooth a nivel de tu radio. A algunos esta licuadora nos traerá recuerdos. ¿Se acuerdan que ahí nos prepararon nuestro jugo? Esta licuadora Oster con rodajes a 250 soles. Claro, es el letrero con que usan este plumón. ¿Cuánto estás dejando? Esta Rolex. Te vale esta Rolex. 70 soles. 70 soles en ese tamaño. De ese tamaño tengo más pequeña y una más grande. ¿Los plumones son estándar o ustedes los venden también? Los plumones los tenemos. Pero este parlante con USB, ¿cuánto está dejando? Ajá. 160. ¿Tiene batería incorporada? ¿Cuánto dura la batería más o menos? ¿Cuánta independencia tiene la? 4 5 horas.
a full volumen. En el Jirón Leticia encontramos una oferta de impresora multifuncional con sistema continuo de inyección de tinta con 2 años de garantía. Pero si tu presupuesto no te alcanza, puedes comprar una de segunda desde 220 soles, 230 soles y con 6 meses de garantía. El Jirón Leticia, sobre todo lo que es la calle, la vereda, se ha caracterizado por ser un sitio de recuperación y reciclaje de piezas. Puedes encontrar repuestos y piezas de cómputo, electrónicas, como este estabilizador de corriente por 20 soles. También puedes encontrar algo que fue dejado en desuso por alguna empresa, como estas cámaras de seguridad. Teclados, mouse, coolers. Y claro, no puede faltar la oferta callejera, como estos parlantes a solo 5 soles. Realmente me parece un buen precio. Y también parlantes Bluetooth, como estos que vemos aquí, a 10 soles. Además de otros accesorios, que es cuestión de buscar también. También están los tromes, que son aquellos que reparan televisores de alta gama a muy buen precio y lo hacen realmente muy bien. Puedo dar fe de eso. No pueden faltar las tiendas de venta de televisores. Por supuesto, ellos te dan algún tipo de garantía, es cuestión de preguntar y conversar. Hay televisores de 48, de 55 pulgadas. Aquí les dejo algunos precios. Brother, este Panasonic. 420, dejo, amigo. 420. Memoria interna 4, WCD para TV. WCD, memoria interna 4 y CD. Bluetooth también tiene. Todo un año de garantía. Un año de garantía. ¿Y ese equipo que hay de abajo? Un Bluetooth. ¿Cuánto de memoria tiene? Este no te trae memoria. Lo que te trae memoria son nada más los Panasonic. Este tampoco. ¿De cuántas pulgadas es el monitor? O sea, de 20, a mí me provoca con nada. ¿Y este de 250? ¿Ah? ¿Este de 250? La oferta de accesorios multimedia, periféricos y demás es bastante buena. Aproveché también para pedir una cotización para quemarme un CPU i7 y me salió $906. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué me pueden comentar? En el Jirón Paruro también encuentras tiendas de equipos de sonido profesional y también por supuesto dan servicio técnico. Por ejemplo, estos teclados, desde 1500 soles hasta una Korg de 2300 soles. Y hay también equipos más profesionales. Bueno, gente, este video terminó, pero no quiero irme sin antes dejarle un par de datos o aclaraciones. El primero de ellos es que si alguno de ustedes desea la configuración de la computadora i7 que presupuesté en Paruro, lo van a poder encontrar en el fanpage de Dilo Nomás. ¿Quieren saber cuál es el fanpage? Vayan a la descripción, ahí lo van a ver. También voy a dejar la información de tarjetas, de números de teléfono, direcciones de algunos lugares a los cuales visité. Y obviamente también este video va a estar colgado en el fanpage. Si les gustó este video, no se olviden de darle pulgar para arriba y sobre todo apóyenme compartiendo este video en sus redes sociales. De alguna manera van a apoyarme mucho con eso porque otras personas van a tener acceso a este video. Pronto estaremos en otros lugares conociendo lugares a los cuales no hemos ido aún cuando estamos dentro de Lima o si estamos en el extranjero o alguna vez estuvimos en Perú, ver cómo está ese lugar en la actualidad. Y veremos obviamente un poquito de historia, un poquito de anécdotas, un poquito de risa también, que siempre es bueno. La idea obviamente es hoy conocer Lima y mañana, ¿por qué no?, conocer otros lugares de nuestro querido Perú. Por eso, por favor, apoyen este canal. Y ahora llegó el momento de... En esta sala. Un saludo para la taberna de Goyo, Kentauro y Johan. Para mis brothers John Alan y Jimmy Espinosa. Un enorme abrazo para la gente de Talara y la gente de Hilo. Para Jefferson Romero, Anthony95, Daeli Smith, Abdías Daniel Vilca. Para César Mares de Trujillo.
para Alexander Fuentes y Andrew Charles, para Álvaro Neira y Fabio Rodolfo Quintana, para Diego Luis Canchos y Mayra Retamoso, Anaí Solórzano, Yajaira Benítez Ríos, para Willy Charito y Yare. Bueno gente, ahora sí me voy, muchas gracias por todo, gracias por haber visto el video completo. De mi parte eso es todo, por favor no se olviden de compartir este video, darle like y todo lo demás que ya saben. Suscríbanse si aún no están suscritos, activen la campanita para recibir la notificación del próximo video que voy a publicar. Conmigo será hasta una nueva oportunidad y un nuevo video. Esto es Dilo Nomás Show.